¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Bien, es una bendición el poder acompañarles eh, y para nosotros un honor. El poder compartir. El octavo tema de esta serie titulada El poder oculto de la música hoy es prácticamente el tema cierre de toda esta serie maravillosa que tiene por título el tema de hoy, Un gigante contra mí. Hoy vamos a tener aquí una batalla campal, pero no se preocupe porque usted no va a tener que pelear, sino Jesucristo va a pelear por usted. Así que damos gloria a Dios al comenzar el tema y eh, no podemos iniciar. Ninguno de nuestros temas, como todo, todos los días lo hemos hecho, tenemos que orar primeramente. Así que ahí donde está, incline su rostro y tengamos una palabra de oración. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque al iniciar el tema sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Por favor, danos tu espíritu, danos el poder de entender tu palabra y poder poner en práctica todos estos principios que hemos aprendido durante toda la serie. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, con entendimiento, con buena música. Ayúdanos, Señor, a poder hacerlo. Te ponemos todas eh, nuestras ganas en tus manos y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aprovecho de una bienvenida para todos. Gracias por su compañía. El tema de hoy es un tema sumamente interesante porque ya tenemos un cuadro completo. Ya hemos hablado de principios de música. Hemos visto cómo el cuerpo responde a la música. Hemos visto cómo el enemigo de Dios conoce nuestro cuerpo y ha violado las leyes de la música para hacer su música, traer confusión. También hemos visto que las profecías apuntan a que habrá un ataque musical contra la verdad presente, pero que Dios fácilmente va a poder vencerlo con el poder de su espíritu. Ahora, el tema de hoy va a responder tres preguntas, importantísimas las tres. Eh, que nos van a ayudar de manera práctica a resolver los problemas. Vamos a comenzar con la primera. La primera pregunta está dirigida especialmente a la iglesia. Y quiero contarles que estas son tres preguntas que casi siempre me hacen al tener estos temas. Por eso he elegido estas tres de tantas. La primera es, ¿cómo organizar la música y los servicios de adoración en la iglesia? Es una excelente pregunta, porque mucha gente me dice, Oliver, luego de ver tu mensaje, ¿qué debemos hacer? Bueno, mi recomendación primeramente es que usted eh, mire los DVD completamente, revise la información, pero luego de lograr hacer eso, revise lo que la Iglesia ha escrito como principios musicales óptimos para el culto. Quiero recordar que el Concilio Otoñal del año 1974 de la Asociación General, este concilio es donde se reúnen todos los representantes de la Iglesia a nivel mundial, ha dejado principios por escrito que indican que la Biblia y los testimonios de la señora White son las reglas que debemos utilizar para la adoración. Ubique ese material, consiga esos principios escritos allí y póngalos en prácticas en la iglesia. Otra cosa importante, por ejemplo, es revisar nuestro manual. ¿Sabe que el manual de iglesia tiene mucha información con respecto a la música? Utilícelo, ábralo, estúdielo con la iglesia. Haga una comisión de música que evalúe la música que se va a tocar, que se va a cantar, mucho antes de llegar el día del culto. Eso es importante que no lo olvide porque las normas las tenemos, no hay que reinventarlas, de hecho todo el seminario ha sido evaluar y revisar las normas y explicarlas. Ahora, la segunda pregunta que siempre me hacen es esta, hermano Oliver, ¿y si la música que se usa en mi iglesia no es conforme a la palabra de Dios, ¿cómo debemos proceder? Bueno, mis hermanos, eh, la iglesia tiene maneras de arreglar estos asuntos. Si usted llega a su iglesia y consigue que no se está cantando música acorde a los principios, en Mateo 18 Cristo da la fórmula que la iglesia utiliza para procesar este tipo de problemas. Leamos Mateo 18, 15, 16 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a la persona que quizá esté introduciendo este tipo de música, cantante, grupo o eh, músico que toca algún instrumento y explicarle los principios y decirle, hermano, no está haciendo lo correcto, por favor, respete las normas de la iglesia. Pero si la persona no atiende el llamado y la situación continuare, entonces el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Usted tiene que buscar a los ancianos, a llegar a la persona, a hablarle, explicarle la situación y finalmente permitir que Dios haga un cambio y orar por él. Pero si todavía la persona no asume los cambios necesarios, hay un tercer paso. El versículo 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ya definitivamente uno tiene que ir a un punto más alto y hablar con el presidente hablar con el pastor hablar con los dirigentes explicarles la situación para que ellos puedan entonces someter a la persona que está haciendo el, 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 el problema creo que es clara la escritura verdad eh, nosotros tenemos que obrar de manera organizada la, la iglesia adventista es muy organizada y no debemos violar estos pasos en la tercera pregunta es el tema de esta, de, este, de esta serie el octavo un gigante contra mí la mayoría de la gente me dice oliver He escuchado la temática, pero estoy enredado con la música. Me encanta la música contemporánea. No sé cómo dejarla. ¿Cómo puedo vencer esta atracción que siento por la música que no conviene y otros vicios semejantes? Tremenda pregunta, ¿verdad que sí? Para esto vamos entonces a entrar a las maravillas de la Biblia. Y quiero comenzar el tema yendo directo al problema que es la naturaleza del hombre. Muy poca gente entiende la naturaleza del hombre antes del pecado, después del pecado y la de Cristo. Es importante que usted entienda esta fórmula, esto que presenta la Escritura para que usted entienda el problema desde la raíz. Voy a comenzar con el primero, antes del pecado. ¿Cómo era Adán antes del pecado? Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó. ¿A imagen de quién? De Dios. ¿Cómo era el hombre entonces? Era hecho a su imagen, era un ser perfecto. De hecho, el Salmo 8, 4 y 5 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. El hombre era la corona de la creación. Era la imagen de Dios. La señora White. En Patriarcas y Profetas, página 30 y 31, dice lo siguiente, Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. ¿Se da cuenta que el hombre era perfecto? Sus características, antes del pecado, sus pensamientos eran libres de pecado y de maldad. En su cuerpo no habitaba el pecado. Obedecer era algo natural para él. Le hago una pregunta. ¿Usted le cuesta respirar esta noche? ¿O respira automáticamente por naturaleza? Tranquilamente, sin esfuerzo. Para el hombre hacer el bien era algo así. Sencillo. Dios moraba en él y dominaba su ser. Era libre y amaba a Dios con todo su corazón. ¿Se da cuenta qué maravilloso era el hombre al principio? ¿Sabe que el Señor Jesucristo promete que llegaremos a ser igual? Qué cosa tan buena. Pero, ¿qué ocurrió después del pecado? En Génesis 3, 16 y 17, Dios le dio una orden al hombre y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se le dio una orden, él tenía que obedecer. Si él desobedecía, su naturaleza iba a esclavizarse al pecado. Ahora, mire lo que ocurrió luego que comió del fruto. En Gálatas 5, 19, 20, 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver si es igual el hombre a lo que fue al principio. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, Lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pregunto, ¿es igual el hombre a lo que fue al principio? ¿Vio la lista que hizo el apóstol Pablo de problemas que tenemos encima? Sabe que la señora White en el libro La educación página 29 escribe: En todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. Note lo que ella dice, en toda persona está el deseo de hacer qué cosa? el bien. Pero luego ella, ella añade, pero contra estos principios lucha un poder antagónico en la vida de todo hombre se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, Él no podrá. ¿Qué cosa? Sí. Hermano, tremendo problema que estamos metidos. Queremos hacer lo bueno, eso está en nosotros, pero ella dice, no podemos hacerlo. El mal quiere dominar nuestro ser. En Dios nos cuida, página 174, ella añade. Para comprender correctamente este asunto, debemos recordar que nuestros corazones son depravados por naturaleza y que somos incapaces por nosotros mismos de seguir un camino correcto. ¿Qué le parece? ¿Somos iguales a lo que fuimos al principio? Características. Después del pecado, sus pensamientos son pecaminosos. En su cuerpo habita el pecado. Obedecer es contrario a su naturaleza y no puede. Dios no mora en él ni domina su ser. Es un esclavo y no ama a Dios, más bien le aborrece. ¿Qué le parece? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Y cómo era Jesús? ¿Cómo vino Jesús a esta tierra? ¿Sabe que eso es importantísimo que usted y yo lo entendamos? ¿Sería igual que Adán antes de venir o después? ¿Qué dice la escritura? En Lucas 1.35 dice, respondió el ángel. Y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús era santo, mis hermanos, y es santo. Su mente perfecta nunca le dio pie al pecado, jamás su mente se inclinó hacia el mal, siempre le respondió al mal. Escrito está Satanás. Una mente perfecta, santa, vino a representarnos, pero. ¿Y su cuerpo? ¿Tendría su cuerpo herencia de pecado? En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿de qué? De pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que aunque Jesús tenía una herencia como la nuestra, Nunca permitió que el pecado que tenía por herencia dominara su mente. Más bien crucificó el pecado en la carne. Qué tremendo. Pero vamos a mirar otro más. Hebreos 2.17. Por lo cual debía ser en algunas cosas semejante a sus hermanos. Ah, lo que pasa es que a veces se me quedan los lentes con el pastor Bor. De, tenía que ser en, en cuántas cosas? En todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. ¿Sabe que la hermana White, en el Deseado de toda la gente, página 32, explica un poco cómo es esto? Y mire lo que dice este pasaje extraordinario. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Una humillación. ¿Qué? ¿Me van a poner un cuerpo como Adán antes del pecado? No, no, no. Yo quiero ser igual a mis hermanos, pero con mi mente santa venceré al pecado. Y luego dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado. Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Si usted revisa la genealogía de Cristo, David, Judá, Raab gente que fue perversa en un momento bien perversa, pero que con la ayuda del Señor fueron transformados. Luego ella, él, ella dice, más él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Qué tremendo, mis hermanos. Qué bendición tan grande. Hay una cita más que quiero compartir del decía de toda la gente, página 15 y 16. Como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle, Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Le hago una pregunta. ¿Jesús nos puede ayudar con el problema de la música? ¿Él nos puede socorrer en este momento que quizá la música nos quiere traer hacia, hacia el mal camino? Claro que sí puede, porque para eso vino, como tú y como yo, a vencer el pecado. Y luego ella añade, por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros, soportó toda prueba a la cual estamos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no se ha ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que quien le daba. Dios. Dios le daba. Hermano, si usted cree que Jesús venció por porque era Dios, está equivocado. Él venció porque su Padre le daba la fuerza. Y sigo leyendo. Él dice, "Me complazco en hacer tu voluntad. Oh, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón." ¿Cómo era Jesús? Sus pensamientos puros y sin mancha. Tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Nunca se dejó esclavizar ni vencer por el mal. Crucificó el pecado en la carne. Dios moraba en él y le dio poder de vencedor. Qué tremendo, mis hermanos. Ahora, ¿de quién dependió Jesús? De Dios. Voy a citar un pasaje bíblico y uno del Espíritu de Profecía para que usted tenga la certeza que eso es correcto. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Se da cuenta que Jesús está diciendo aquí que él depende del Padre completamente de hacer su voluntad? La señora White lo dice en uno de sus escritos: dice, si no hubiera sido por el poder que Dios le dio, note esto, él no podría haber resistido los asaltos del enemigo. ¿Quién fue el que sustentó a Jesús? Dios. Hermano, esto es muy importante porque esto le va a dar a entender a usted cómo vamos a vencer a este gigante. El poder no está en nosotros, está en Cristo. Esa es la clave. ¿Está listo para iniciar el tema? Esto fue solo la introducción. Ahora sí vamos a iniciar el tema. Quiero hablarles de un centurión. Este centurión era buena gente. No era igual a los otros centuriones. Los otros centuriones cuando tenían un siervo y se le enfermaba, le decía, "Déjenlo morir y tráiganme uno nuevo." Pero este era buena gente. Y escúcheme, el Evangelio dice que había oído de Jesús y le admiraba. Y cuando supo que su siervo estaba muriendo, mandó a pedir la ayuda de Jesús. Pero quiero que ustedes vean cómo los sacerdotes trataron de influenciar a Jesús para darle la ayuda al centurión. Dice Lucas 7:4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. O sea, Jesús, mira, el centurión tiene un siervo enfermo. Es digno que lo ayudes porque el hombre es buena gente. Mira, nos hizo una iglesia, ama nuestra nación, es buena gente. Ahora, déjeme decirle una cosa importante. Hermano, para acercarse a Jesús, nosotros no tenemos que estar mostrando nuestras buenas obras para pedir su, su ayuda. ¿Sabe por qué? Porque más son las malas que las buenas. Más es la lista mala que la lista buena. Y esta es una forma ilógica de acercarse a Jesús. Señor, yo soy digno porque hago esto y aquello. No, mis hermanos. Tenemos que ir humildemente, Señor. Mira, me da vergüenza con lo que yo soy. Por favor, recíbeme. Ayúdame a salir de este problema que tengo. Y noten que esta gente, sacerdotes, no entendían el Evangelio. Pero bueno, Jesús tomó la decisión y dijo: Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Y comenzó a caminar para allá. En Lucas 7, 6, Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, "Señor." Ahora, imagínense la escena. Jesús viene caminando a la casa del centurión. Y el centurión de lejos lo ve venir y dice, "¿Ese es Jesús? Sí, viene a tu casa, a mi casa." Le hago una pregunta. Si Jesús vendría hoy a tu casa, ¿comenzarías a buscar los discos que tienes por ahí escondidos? Las películas. Las fotos. ¿Qué pasaría? Este hombre, cuando lo vio venir, envió unos amigos y le dijo lo siguiente: Señor, no te molestes y note esto, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Y luego lo vuelve a repetir en el 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Sabe, el centurión sabía más de teología que los teólogos. El hombre reconocía su situación. Yo no tengo nada de bueno. Sí, pero hiciste una iglesia. Eso no sirve. Sí, pero toma nuestra nación. Tampoco viene el Señor. Él es santo. Me siento indigno en su presencia. Hermanos, para comenzar a arreglar este problema de adoración que tenemos, tenemos que ir a Jesús con el corazón humillado, reconociendo nuestra incapacidad delante del pecado, reconociendo que no podemos vencer, mis hermanos. El diablo nos humilla cada día. El único ser que ha vencido al diablo en esta tierra se llama Jesús. Bendito sea su nombre. Cuando ocurrió eso, el versículo 9 dice que al oír esto Jesús se maravilló de él. Y no se va a maravillar, mis hermanos, mirando esa fe. Y volviéndose, dijo a la, dijo a la gente que le seguía, os digo que aún ni en Israel yo he hallado tanta fe. Se dio cuenta la humildad de este hombre y le concedió el milagro que pedía. ¿Cómo vamos hasta acá, mis hermanos? ¿Vamos bien? ¿Ustedes recuerdan la historia del joven rico? Ya hemos visto que para entrar en el mundo correcto de la adoración tenemos que ser humildes, humillarnos, reconocer nuestra indignidad. Pero el joven rico hizo una pregunta y hoy también quiero compartir con ustedes su pregunta. ¿Qué más me falta? Dicen los evangelios que Jesús acababa de bendecir a los niños. De repente un joven... Lo mira bendiciendo a los niños, este joven es millonario, y cuando la Biblia dice que era rico es que era bastante rico. La Biblia no dice que es rico una persona que tenga una casa y tres carros, en la Biblia tenía bastante. Y cuando lo vio acariciando a los niños, dice que corrió a sus pies, se postró. Y Jesús le amó, dice el Evangelio, un joven. Y le hizo esta pregunta, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya la pregunta está medio mala, ¿qué bien haré? Pero es una pregunta sincera. Y le pregunto yo a usted en este tema: ¿cuántos de los que están presentes les interesa la respuesta? ¿Quieren tener vida eterna? ¿Estamos, est ¿Queremos salvarnos? Nos interesa la respuesta. Así que vamos a ver qué le dice Jesús. Y Jesús le respondió en el versículo 17: Más, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y el muchacho les dice: ¿Cuáles? Y Jesús dice: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Pero note, va a nombrar el décimo, y en vez de nombrar el décimo, dice lo siguiente: Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No nombró el décimo, no codiciarás, sino de una vez le dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El problema del joven rico era el dinero y la falta de amor al prójimo. Escúcheme bien, hermano. Cuando Jesús se acerca a nosotros, Jesús nos va a decir lo que necesitamos quitar de nuestra vida para salvarnos. Él no va a venir a decirte lo que tú quieres oír. Él te va a venir a decir lo que tú necesitas para que el pecado salga de tu vida. No creas que Cristo va a venir con un sermón suave. Siempre su sermón era arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Hermanos, los sermones de Cristo eran tremendos sermones y eran dirigidos al corazón de la gente para que la gente entendiera su pecado y se arrepintiera. Pero el joven se hizo como que él no entendió y le dice en el versículo 20: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? Sabe que el tema de hoy tiene como fin también responder su pregunta y usted va a tener la respuesta. Y Jesús le dijo lo que le faltaba y le dijo: Si quieres ser perfecto. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Pregunto, ¿Jesús le está diciendo su problema? Sí o no? Sí. Claro que se lo está diciendo. Tu problema es el dinero. El problema no es el dinero como tal, es el amor al dinero, dice Pablo. Pero ese era el problema del muchacho y se lo dijo en la cara. Hermano, si tú buscas al Señor, Él siempre te va a decir la verdad porque Él te quiere salvar. Te guste o no te guste, Cristo te, te, te va a decir lo que tienes que dejar. Y a mí me lo hizo saber, sabe? Muy bien, me lo hizo saber. Pero de repente, el muchacho se da vuelta, se va, triste, y deja el llamado que le está haciendo Jesús. Los discípulos quedaron asombrados, mis hermanos, porque Jesús dice: gente así no se va a poder salvar. Y dice el versículo 25: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. ¿Y de qué manera se asombraron? en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Si este muchacho que es rico, joven, fue a las mejores universidades, tiene todo el dinero, no se va a salvar, ¿qué quedará de nosotros que somos simples pescadores? Ahora Jesús los miró y le respondió de esta manera, ¿para los hombres esto es qué cosa? Yo quiero que por favor voltee al que está al lado y le diga, hermano, para ti. Imposible. Dígaselo, no tenga miedo. No, no se preocupe, que estamos grabando. Imposible para usted, hermano. Imposible. Para usted, imposible. No es el hermano Oliver. Es Jesús. Para el hombre. ¿Es qué cosa? Imposible. Hermano, vencer al pecado para el hombre. Pero doy gloria a Dios que ahí no terminó el pasaje. Si no estuviésemos en tremendo problema. Mire como dice ahora. Mas para Dios. Bendito sea su nombre. Todo es. Posible. Se da cuenta el poder del evangelio. Pero, ¿cómo ocurre esto? Tengo dos preguntas para ustedes. Primera pregunta: ¿somos malos por lo malo que hacemos? ¿O hacemos el mal porque somos malos? Le hago, se lo voy a poner práctico. Yo tengo mi celular eh, y el hermano va pasando y me dice: Oliver, mira, un pajarito. Y cuando volteo se lo mete en el bolsillo. Él es malo porque me acaba de robar el celular o me robó el celular porque él, porque él es malo. Como Él es malo, Él hace el mal porque ya lo lleva en la carne. ¿Sabe que eso es lo que presenta la Escritura por principio? Déjeme citarlo en la voz del apóstol Pablo, Romanos 7, 21 y 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está adonde. En mí, hermanos, por herencia, el mal corre por las venas en nosotros. Por herencia, tenemos una inclinación al mal, dice la señora White. Por herencia, nosotros no podemos vencer este poder a menos que Dios se interponga. Y luego dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Daniela, mi hija, eh, tenía dos añitos y recibo la visita de los ancianos de la iglesia. Tienen. Dos hijos también de la misma edad y los pongo a jugar en el cuarto. Mientras juegan en el cuarto, yo estoy conversando un problema que había en la iglesia y escucho este ruido: ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué raro! ¡Bum! Y yo digo: ¿Y ese ruido viene de dónde? Le digo a mi esposa y me dice: Oliver, viene del cuarto de los niños, mejor asómate. Y cuando me asome en el cuarto, consigo el origen del ruido. Daniela tenía a la niña del hermano contra la pared. Y lo que sonaba boom era la cabeza que le daba contra la pared. Y la muñeca estaba en el piso y ese era el motivo. Boom contra la pared, boom contra la pared. Y yo me dije en mi corazón, ¿cómo un niño de dos años puede tener ya esta inclinación? Hermano, nacemos y vinimos con este problema. David lo, sí, lo dice en el Salmo 51. En la educación, página 29, ahora usted entenderá lo que dice la señora White cuando ella cita. En todo corazón existe no solo poder intelectual, sino también espiritual, una facultad de discernir lo justo, un deseo de ser bueno. Nosotros queremos ser buenos, pero contra estos principios lucha un poder antagónico. En la vida de todo hombre se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo sin ayuda... Él no podrá resistir. ¿Ahora está entendiendo para dónde vamos? Bueno, vamos a tener una batalla esta noche. Sí, en esta esquina, a su derecha o a, o a su izquierda, mejor dicho, le presento a uno que le dicen el flaco. Y del otro lado está un gigante, un gigante que es un gigante contra nosotros. Usted le hago la pregunta en este tema: ¿cuántos apuestan por el flaco? ¿Por qué se ríen? ¿Alguien apuesta por.? La hermana apostó, hermana, ¿usted apuesta por el flaco? ¿Usted tiene dinero en el banco, verdad? Para pagarle la cuenta de la clínica y todo el hospital y toda la reconstrucción facial y todo eso. Ah, no lo no tiene. Y, pero usted apuesta por él, tiene fe en él. Si usted mira el cuadro, esa es la comparación que hace Pablo y que hace la señora White. El lado bueno es el flaco y el lado malo es el gigante. Hermano, para que usted entienda esto, yo estaba en una inauguración de una radio y me llama, están inaugurando una radio tipo FM, yo estoy en plena inauguración y me llama un muchacho vía telefónica. Soy en el teléfono, contesto y digo, mira, ahora no puedo atender la llamada, por favor, llámame más tarde. Y él me dice, necesito hablar con el hermano Oliver urgente. Sí, yo soy el hermano Oliver, pero llámame más tarde. Me dice, hermano Oliver, si usted es el hermano Oliver, tengo una pistola en la cabeza y estoy listo para quitarme la vida. Yo le digo a él, oye, disculpa, tú estás jugando conmigo, estoy en una reunión seria, yo no estoy jugando, tengo su teléfono por la radio y estoy listo para quitarme la vida. Cuando yo escuché la seriedad del asunto, salí de la sala y le pregunté al joven, hijo, ¿por qué has llegado allí? ¿Qué, te han, qué, qué, qué has hecho? Y el muchacho me dijo, cuando era pequeño mis padres se separaron, comencé a frecuentar discotecas, comencé a escuchar música incorrecta, caí en el mundo de las drogas y hoy día... No hay cómo quitarme esto de encima, hermano Oliver. Es un poder que no me deja en paz. Cuando quiero dejar la droga, siento como una cosa que me domina. Y, y cuando mezclo esto con la música, no logro estar en paz. He prometido dejarlo, pero siento como que fuera un gigante que cuando digo no, 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 ay, ese es el día que más me drogo. Y me dice, y lo peor es que también he caído en el mundo de la homosexualidad. Hermanos, la música. Y todo este tipo de vicios llevan al hombre a depravarse profundamente. Por eso hoy día vemos que la música y la homosexualidad están entremezclados terriblemente. Hablé con el muchacho, me, me, lo sentí desesperado, bajó la pistola, un día lo conocí, caminaba afeminado y comenzó a recibir estudios bíblicos. Ya no supe más de él, pero hermano, esto es una guerra terrible, una guerra poderosa. Eh, en Mateo 12, 29. Jesús hizo un gran milagro por un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y estaban los fariseos rodeando a este hombre y mirando y acechando a Jesús. Y le dijeron a Jesús: Tú haces los milagros en el nombre de Belcebú. Y Jesús les dijo: Yo hago los milagros con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Y luego citó este pasaje, que es un pasaje clave, Mateo 12, 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Le hago una pregunta. Yo le puedo dar dinero del que no tengo. Lo puedo pagar en unos cuantos años. Le doy una soga, una cuerda. Usted va a entrar a la casa del hombre fuerte, no vale ni pistola ni cuchillo. Usted me lo amarra y me lo saca afuera. ¿Alguien se atrevería? Dando este tema, un muchacho que se llamaba David levantó su mano. Yo lo haría, hermano Oliver. Tú lo vas a hacer. Tu nombre, David. Ah, ya entiendo. Por ya, el hombre tiene fe. Imaginen a David entrando, contaba, y llevando a golpes y saliendo rodando por la puerta y diciéndome, Oliver, me faltó solo una vuelta. Y volvió a entrar y ya salió por la ventana. No, casi lo tengo listo, hermano. Ahora usted entiende por qué la escritura dice es imposible, porque la casa somos nosotros. El hombre fuerte son todos los poderes del mal unidos a nuestra naturaleza. El débil simplemente es que tenemos ganas de hacer lo bueno, pero no podemos hacerlo. ¿Cómo podemos amarrar al hombre fuerte, atarlo y dominar estos problemas de música, estos problemas de drogas y de tantos problemas que están ligados a este tema, si no atamos primero al hombre fuerte? Es imposible para el hombre. Es un caso imposible. Yo le puedo contar mi experiencia. Tocaba todos los días y me acostaba a las 4 de la mañana. Cuando no tenía fiesta, yo decía, me voy a acostar a las 10. ¿Sabes? El hombre fuerte se burlaba de mí y me decía, a las 10, ¿de la mañana o de la noche? Y decía, no, de la noche. Y eran las 3 y 4 de la mañana y estaba todavía sentado en el televisor. No podía, hermano. Es un poder que te domina y no te deja en paz. Es una fuerza indescriptible. Una cosa impresionante. Tú no puedes ganarle. Para el hombre es un caso imposible. Pero ¿qué podemos hacer entonces para vencer? En el Evangelio de Lucas, Cristo cita la misma historia, pero Lucas lo escribe de esta manera y quiero que note el pasaje. Lucas 11, 21, 22 y 23. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, ¿cómo está lo que posee? En paz. En paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que Él, gloria a Dios. Pregunto, ¿hay alguien más fuerte que Él? Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es Jesús. Y Jesús está contándole eso a ellos cuando viene alguien más fuerte, porque ustedes están diciendo que Belcebú está conmigo. No, Señor, yo soy mucho más fuerte que Él. El reino de Él no está dividido, soy yo el que lo está saqueando. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Y luego dice. Y le vence, bendito sea su nombre. Hermano, usted puede revisar la historia. ¿Qué pasó en el desierto? Tres rounds. Y Jesús le dijo en los tres: Escrito está Satanás vencido. ¿Y qué pasó en el Getsemaní? El diablo contó a su hueste encima de él. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó y fue directo a la cruz, siguiendo la voluntad de su Padre. ¿Y qué pasó en la cruz del Calvario? Le pisó la cabeza y le dijo: Basta. Y de esa manera venció para darnos a nosotros la victoria. ¿Y qué pasó al tercer día? Satanás se reía, pero apareció un ángel, quitó la piedra y el Señor salió victorioso. Hermanos, Lucifer ya no quiere más pelea con Jesús, no con nosotros, sí, pero con Jesús, no. ¿Sabe que David Gates cuenta una parábola? <laughs> Yo nunca la olvidaré. Es una metáfora. Él dice que un día suena la puerta, tum, 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 y el hombre. En una metáfora, hable y consigue que Jesús. Y le dice: Jesús, bienvenido a mi casa. Entra y lo mete en el cuarto, chuc, le echa llave y se va a hacer sus quehaceres. Y de repente suena la puerta: tum, tum, tum. Abre la puerta y son unos demonios. Y le dice: Hemos venido para buscarte. Les tranca la puerta en la cara y se van. Y les dice: Mañana viene Satanás. Cuando se van. Um, el hombre asustado se recuerda que tiene a Jesús a dónde? Encerrado. Así que va. Abre la puerta y dice Jesús, me tienen atormentado esta gente y tú no haces nada. Y le dice Jesús, claro, si no me tienes encerrado ahí en el cuarto. Y dice, mira, mañana viene el diablo, me puedes ayudar? Y le dice, sí, déjame a mí atender la puerta. <laughs> Suena el otro día la puerta. Adivine quién es. El innombrable. El hombre va a abrir y Jesús le dice, ¿para dónde vas? ¿A abrir. No, 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 déjame a mí abrir. Así que Jesús agarra la puerta. Abre, y cuando ve a Satanás, y le dice a Satanás al verlo, disculpe, es que me equivoqué de casa. Por lógica, el diablo ya no quiere pelear más con Jesús, él quiere pelear con nosotros. Pero si ponemos a Jesús delante, tenemos la victoria asegurada. Pero el pasaje no termina allí. Dice: Pero cuando viene otro más fuerte que él, Lucas 11, 22, y le vence y le quita. Todas sus armas en que confiaba y reparte qué cosa. ¿Qué es lo que le hace Jesús al enemigo? ¿Le quita qué cosa? ¿Y cuáles son las armas de él? ¿Cuáles son sus armas? ¿Con qué el diablo quiere alimentar la naturaleza pecaminosa? La música. ¿Creen ustedes que es un arma poderosa para alimentar el mal? Sí, señor. ¿Para esclavizar? ¿Cómo no? Sí, señor, la televisión, el cine. Hay gente que me dice, hermano Oliver, el cine es malo, ¿verdad que sí? Yo le digo, sí, el cine es malo. Y luego me responden, por eso yo me llevo las películas a la casa. ¿Quieren ser más astutos que el diablo? Que les lleva seis mil años de cancha. Hermano, todo esto, la pornografía, ¿sabe que la música está conectada a la pornografía? está conectada al homosexualismo. Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de los artistas terminan practicando homosexualidad y la mayoría hacen sus publicidades a través de este medio y con eso venden más discos y todo gira en, en torno al sexo. Todo está conectado, es una red que conecta y que inflama al mundo y que también quiere inflamar a la iglesia. Y Jesús necesita quitar todas esas armas a Satanás y dejarlo en pena. Y luego termina magistralmente el pasaje en el versículo 23 diciendo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, pues desparrama. Pregunto, ¿hay una opción 3 ahí en ese pasaje? O tú estás con Cristo o estás contra quién? Contra Él. No hay una opción. No, hermano Oliver, es que yo me voy a poner un poquito más allá. No, no, no. O tú estás con Él aceptando sus principios musicales, aceptando la música que le gusta, aceptando lo que Él quiere para tu vida, o te pones contra Él. Así de sencillo es el Evangelio. El Señor me mostró esos dos caminos a mí. Y yo decidí por uno de los dos. Me di cuenta que yo no podía llegar a las profundidades que Satanás quería que yo llegara. En la maravillosa gracia, página 230, dice la señora White. Nuestro Salvador no requiere lo imposible de ningún alma. No. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto de que puedan realizarlo. No si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. ¿Sabe lo que está diciendo la hermana Guay? Que cuando, la, cuando Dios te dice, haz mi voluntad. Él dice: Yo estoy dispuesto a darte el poder. ¡Qué tremendo! Esto es fácil, simplemente es una decisión. Ponerme del lado de Jesús y Él me va a dar el poder. Y luego dice: Nuestra obra es esforzarnos para alcanzar en nuestra esfera de acción la perfección que Cristo en su vida terrenal alcanzó en cada aspecto del carácter. Él es nuestro ejemplo. En todas las cosas hemos de esforzarnos para honrar a Dios en carácter debemos a depender completamente mire de dónde del poder que ha prometido darnos qué tremendo hermano Jesús no quiere que usted pelee con Satanás él quiere que usted lo escoja a él para que él sea el que pelee termino con esta cita el deseado a de todas las gentes página 319 pero los siervos de Dios o los siervos de Dios han de ser representantes suyos él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. La verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer el mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura, entonces podrán presentar el evangelio con tacto y amabilidad divina. ¡Qué tremendo! Qué bendición saber que la fuerza la tiene el Señor. Queridos hermanos, cuando los fariseos escucharon este sermón, tuvieron una batalla con el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, cuidado con el pecado contra el Espíritu Santo. Porque han visto la palabra que predico, han visto milagros, han visto todo y están negando lo que Dios quiere para ustedes sabe que por mucho tiempo este servidor negó lo que el Espíritu Santo le mostraba. Quisiera terminar la serie contando cómo hice el cambio definitivamente, qué fue lo que me pasó. Hermanos, la iglesia donde yo asistía era una iglesia desde el 82, yo no iba a esa iglesia, 1982, 83. Y cuando fui en el 99... Eh, que me invitaron a una campaña El sonido de la iglesia Era el mismo del 82 Y el pastor movía el cable Y uh, 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 había feedback y sonido Y decía, ese es el diablo que no me deja predicar Cuando terminó su sermón Yo le dije, pastor, ¿sabe? Ese no es ningún diablo Es que el sonido es muy viejito Si quiere yo se lo acomodo Pero tiene que darme dinero Y yo le compro el sonido Yo iba de visita Ok, Oliver, ayúdanos por favor Me dio el dinero Viajé, compré el sonido Llegué a la iglesia Comencé a instalarlo Y cuando entré a la iglesia Hermano, era como que Dios me recordara todo lo que yo había vivido en sus caminos. Era una lucha frontal contra el Espíritu, pero yo no dejaba que el Espíritu Santo me, me terminara de arreglar. Puse peros, comencé a decir, no puedo, comencé a decir es imposible, comencé a decir muchas cosas. Mi carácter por la música se había degradado de tal manera que era un monstruo. Usted ahorita me ve serenito, pero no fui así siempre. Era tanto que cuando me molestaba volaban las sillas, volaban las ventanas, rompía las cosas con las manos, tanto que cuando, cuando el pastor Borno fue a visitar a Venezuela, mi mamá tuvo que cambiar las puertas para que él no viera los huecos en las puertas. Si había algo en esta vida que yo amaba, era mi madre. Siempre la amaré. Fue, siempre fue una mujer pura y sincera. Y siempre me dio aliento, me cuidó. Y como de niño se divorció bien temprana, cuando yo era un niño, crecí con ella. Y hermanos, mi carácter se había hecho tan desastroso que yo no respetaba a nadie. Era un sábado. Yo tenía que ir a tocar a una hora de mi ciudad. Tenía que estar a las dos de la tarde en ese concierto. Mi madre... Me pidió mi camioneta para ir a la iglesia y le dije, mamá, a las dos tengo que estar en el concierto. Si estás aquí antes de las dos no tengo ningún problema. Tienes que estar a la una porque a las dos tengo que estar allá. Sí, hijo, no te preocupes. Mi madre se fue en la camioneta. Eran las doce, no llegaba. Era la una, no llegaba. Una y media, no aparecía. Dos de la tarde, no llegaba. Resulta que había un bautismo y ella se le olvidó y llegó tardísimo. Cuando llegó a las dos. Yo estaba como un tigre mezclado con león, con leopardo y dragón. ¿Suena esa esa imagen? Así estaba yo esperando por ella. Cuando llegó, la insulté de tal manera que usted no imagina, me había convertido en un monstruo. Para mí mi único dios era la música. Había dejado al Dios verdadero por seguir la música, la música contemporánea la llevaba en la sangre. Y fue una cosa terrible, le insulté y le dije hasta del mal que podía morir. Recogí mis aparatos, los monté en la camioneta, me monté en la camioneta y arranqué, que yo creo que dejé ahí de la mitad de las llantes y de los cauchos en la, en la arrancada. Tres cuadras más adelante se apagó la camioneta. Ya la sangre no me hervía, se me estaba evaporando. Agarré mi celular, llamé a mi madre y lo que no le dije en vivo, ahora se lo dije por teléfono. Hermano, grosería. Me había convertido en una cosa que ni yo mismo me soportaba a mí mismo. Dominado por ese poder que nos domina muchas veces y nos ha dominado tantas veces por no tener a Cristo. tranquil el teléfono, pasaba a mi prima, le dijo: Por favor, puedes llevarme a la gasolina. Ella me dio un poco de gasolina, llegué a la, a la estación de servicio, eché gasolina y a toda velocidad comencé a correr en la camioneta. Llegué a las 4 al concierto. Yo era el director de la orquesta, era el pianista. Toda la orquesta estaba armada, la gente sentada esperando por mí. El hombre dueño de la fiesta estaba bravísimo. Hermanos, llegué y le dije a los muchachos: no me pregunten nada, déjenme que arme mis equipos, tenemos todo preparado y vamos a tocar mejor que nunca para que esta gente por lo menos nos pague algo. Armé mis aparatos, era una banda grande. Dejé todo listo, tenía como algo parecido a esto, y le digo a los muchachos, ya estoy listo, muchachos, vamos a comenzar. Cuando me pongo acá, de repente, mis hermanos, pum, se apagó todo el equipo. Yo estaba muy estresado. Miré mis aparatos, ninguno prendía. Seguí el orden de los equipos, todos prendían, todos. El otro pianista tenía tenía eh, luz, energía. Miré eh, los equipos del guitarrista, tenía energía. Miré el sonido, tenía energía. Lo único apagado era lo mío. Hermanos, y yo me di cuenta que el Espíritu Santo me estaba diciendo: Se acabó. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Te estás dando cuenta dónde te ha llevado toda esta vida? Eso era una voz que me hablaba incesante. ¿Por qué desperdicias tu vida hasta ahí? Se acabó. Decide qué vas a hacer con tu camino. Hermano, fue una cosa que me dejó impactado. Llamé al técnico y le digo: Mira, algo pasó, se me apagaron los equipos, puedes revisar. El hombre revisa y me dice: Oliver, todo funciona. En esos equipos hay, hay corriente, tus equipos no prenden, no hay explicación. Pero yo sabía que sí la había. Era el Espíritu de Dios que me confrontaba, mi hermano. Había llegado ya el momento de un cambio. Le dije al, 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 a la gente: Mira, yo me siento muy mal. Busquen cómo solucionar este problema. Y yo quiero ir, salir y respirar un poco. Hablamos con el hombre de la fiesta. El hombre decidió esperar. Salí y recuerdo que había una fuente. Y me acerqué a la fuente. Me senté. Y en esa fuente le dije al Señor: ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, Señor? ¿Saben lo que le faltó al joven rico? Pedirle ayuda a Jesús. Y estando ahí, hermanos, hice la oración más sincera de mi vida. Le dije al Señor, Señor, ya yo entiendo que me falta. En mi vida me faltas tú. Ayúdame. Ya estoy cansado de esta vida que no sirve, que no vale. He roto todo lo que he amado en esta vida. Solo tú puedes hacer un milagro. Queridos hermanos, luego de orar. Decidí entregar mi corazón a Cristo en esa fuente. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Y contestó a mi hermana. Y dice: Mi hermana, mamá no te va a responder para que la sigas insultando. Y le dije: Fabiana, por favor, pásame a mamá. Quiero pedirle perdón. Me trancaba en el teléfono. A la tercera vez, mi madre me respondió y me dijo: Oliver, ¿me vas a volver a insultar? Y le dije: No, mamá. Te llamo para darte la mejor noticia de mi vida. Hoy entrego mi corazón a Cristo. Ella no me creía. Eso ocurrió un sábado antes de mi bautismo. Y escúcheme, estuve hasta las 3 de la mañana tocando. El siguiente sábado llegué a la iglesia dentista del séptimo día y le digo, pastor, he venido a bautizarme. El pastor no me quería creer. Oliver, ¿sí? ¿cómo que te vas a bautizar? Entró mi madre y le dice, pastor, la semana pasada estuve en una fiesta. Él no es sincero. Después de orar 13 años, 14 años, ahora decía que yo no era sincero. Es que yo digo a veces que las cosas se complican. Y sabe cómo le dije al pastor, le dije así al pastor, mire pastor, yo le voy a hablar con sinceridad. O me bautiza hoy o me busco otro pastor que me bautice, eso sí, adventista. Porque yo creo en esta iglesia. Soy miembro de esta iglesia, no por herencia, porque creo en sus doctrinas y las he revisado todas y están correctas. Y de aquí no me mueve nadie. Y le animo a que a usted no lo mueva nadie. El pastor miró a mi mamá y le dijo, señora Dina, este hombre está decidido. Subí y me bauticé. 4 de diciembre de 1999. Estos han sido mis mejores años en toda mi vida. Usted dice, amén, pero comenzaron los problemas. Yo recuerdo que a los 14 años... Eh, mi mamá me hizo una fiesta sorpresa. Ya yo andaba por malos caminos y andaba con malas juntas y los invité a mi fiesta de cumpleaños. ¿Y sabe cuál era la sorpresa de mi mamá? Había invitado a toda la iglesia. En la iglesia siempre había una viejita que daba la bienvenida y cuando me veía hermanito Oliver, y en el cumpleaños fue la primera en darme la bienvenida. Imagínense, yo miraba a mis amigos, qué pena. Cuando volví a la iglesia en el 99, adivinen quién me dio la bienvenida. La viejita estaba viva. <laughs> Hermano Oliver, y yo, ay, aquí está la viejita. Y sabe, yo me di cuenta que no amaba a mis hermanos. Pero ¿qué dice la escritura? Cuán hermoso es que los hermanos habiten en armonía. Y me di cuenta que mi problema era yo. ¿Y sabe cómo obtuve el poder? Fui a la esquina de mi cuarto, me arrodillé y le dije, Señor, tú tienes el poder, no yo. Reconozco mi incapacidad. ¿Me puedes hacer amar a mis hermanos? mi hermano, ahora, ahora, ahora no hayan cómo quitarme a mí de encima de ellos. Pero, ¿sabe? La música me seguía atrayendo. Recuerdo que a los dos meses fui a una de las miles de playas y adivinen, había una orquesta, la mía. Es que el diablo no se queda quieto. Y esta gente me invitaron a tocar y yo le dije no. Y me levanté, recogí mis cosas y me fui. Pero las ganas no me faltaron. Llegué y me arrodillé y le dije, Señor, ¿puedes hacer algo conmigo? ¿Puedes ayudarme, por favor? Hermano, y ahora yo amo son los himnos del Señor. Amén. El Señor comenzó a actuar. Esa es la manera que Cristo actúa. No tenemos que pelear nosotros por amor al Señor, entendamos el mensaje. ¿Cuál es tu problema? Estás amarrado por la música, te das cuenta por la palabra que la música que escuchas no sirve. Clama al Señor y Él te va a ayudar. Ahora usted entiende cuando Pablo dice... El, el pasaje el, el, es el pasaje especial de mi hija, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, bendito sea tu nombre. Llego a la iglesia, Biblia y folleto. Ay, Señor, se me olvidó que aquí había folleto. Fui a la orilla y dije, Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra. Hermano, hasta el día de hoy, sigo con el mismo calor y fuego que inunda mi corazón. Esto no se calma, esto no se cansa y yo creo que por la eternidad no se me va a calmar el fuego que siento por la palabra. Las cosas fueron fluyendo así, hermanos, pero el Señor al mismo tiempo me enseñó a quitarle las armas al enemigo. En mi casa me privé de televisión que quizá me quitaba la atención de Cristo. Comencé a poner solo música santa en el carro y en la casa, tanto que mi hija actualmente escucha música que no conviene y dice: Papi, quítame esa música, no sirve. Y lo que tienes, nueve años, ha nacido en este camino también. Uh -huh. Hermano, el Señor necesita quitar las armas del enemigo. ¿Por qué no entregárselas? ¿Por qué no tomas una decisión y agarras toda esa música que sabes que no te está ayudando? Haces un montón y la sacas de tu vida. ¿Por qué no agarras las películas? ¿Por qué no te olvidas del cine que lo que hace es destruir tu, tu carácter, tu forma de ser? Hermanos, necesitamos hacer un cambio profundo en nuestros hogares, en nuestras vidas. Así es como esta iglesia se va a levantar para proclamar el último mensaje a este mundo. Cuando desde la, la casa se haga una transformación genuina, cuando desde la casa haya santidad, ahí es donde la iglesia va a fluir con poder, con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, el año pasado murió mi madre. Fue el día más difícil que yo afronté. Pero saben quién predicó esa mañana? Prediqué yo. Usted dirá, ¿usted, hermano Oliver? Sí. ¿Sabe con qué palabras arranqué mi sermón? En la iglesia donde habíamos asistido, donde puse las cornetas, donde hicimos todos los cambios, donde ella fue tesorera hasta el último día. Comencé mi sermón diciéndoles así a los hermanos, estos últimos 12 años de mi vida han sido los más felices y hoy los reitero. Porque hermanos, la felicidad en esta tierra no se halla en la música, no se halla en las cosas, no se halla en lo que podemos ver, se halla en tener a Jesús. Amén. Y yo estoy seguro que cuando Jesús venga, en el cielo nos reuniremos todos juntos. Y cantaremos el himno de victoria de los 144 mil y nos gozaremos en su presencia. Ha sido una bendición para mí. Estoy seguro que todos estos principios que hemos estudiado, que las profecías que hemos revisado y que el tema de hoy te va a ayudar a fortalecer tu fe y hacer los cambios que necesitas para tu vida. Yo les animo, mis hermanos. Recuerden que nos espera un cielo maravilloso donde morará la paz y la justicia y donde la adoración será dirigida por Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.